Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el predicador reverendo jeroclí antes de creer en el Señor, sufrió por siete años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Mangmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerok Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Jero klee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy hablaremos de la iglesia en Tiatira, la cuarta de las siete iglesias que se menciona en el libro de Apocalipsis. Tiatira, en ese tiempo, disfrutaba de prosperidad en el comercio y la manufactura, y los que laboraban en el mismo rubro o giro, se organizaban en grupos similares a sindicatos o gremios. Por ejemplo, gremios de tejedores, de panaderos, de artesanos en porcelana, de artesanos en tinte, gremios de herreros, etc. Estas asociaciones o gremios estaban estrechamente vinculados a la vida de los ciudadanos de Tiatira. Si no se asociaban a uno de estos sindicatos, podrían tener dificultades en su vida diaria. Sin embargo, el problema era que cada gremio adoraba a su propia deidad o dios guardián, por lo que la actividad funcional del sindicato en sí era de carácter religioso. En las reuniones de estos gremios se realizaban ritos ceremoniales de adoración a sus deidades protectoras. Después de esas ceremonias, los integrantes compartían el alimento sacrificado a esos ídolos y se les obligaba a participar en actividades de índole sexual. Si bien podían abstenerse de tomar parte activamente en esos ritos, al menos debían asistir a ellos. En esa época, para obtener un sustento de vida, los pobladores de la ciudad tenían que unirse a un gremio y, una vez hecho esto, debían participar también en esos cultos. Los miembros de la iglesia en Teatira tenían que vivir su vida cristiana en ese entorno tan difícil. Les cuento algo. Después que Dios me sanó, empecé a trabajar en la construcción. Me pagaban por derribar casas. Los cimientos de esas construcciones eran muy fuertes y aunque la mayoría de ellas era de dos pisos, realmente resultaba muy difícil demolerlas. Hoy en día se usa bulldozers para hacer el mismo trabajo, pero en esos días se tenía que derrumbar las casas con pico y pala. Así me inicié en esta labor. Antes de empezar la jornada, ponían una cabeza de cerdo y hacían un rito de sacrificio. Todos los trabajadores tenían que participar, no podían faltar, pero yo me escapaba y me iba a otro lugar y esperaba a que todo terminara y luego regresaba a trabajar. Ya pueden imaginarse lo difícil que debe haber sido para los miembros de la iglesia en Tiatira mantener su fe en esa ciudad. Les hago una pregunta. ¿Por qué le es tan difícil obedecer la palabra de Dios? Siempre dan excusas. Hermano, una vez que decide vivir su vida de una determinada manera, me pregunto, ¿quién podrá impedírselo? Dios obrará y hará que los demás entiendan su posición. Eso es lo que hizo Dios conmigo. Cuando expliqué mi situación a mis compañeros de trabajo, no hubo nadie que me impidiera hacerlo. Todos me entendieron y me dieron una salida. Comprendieron mi situación. No obstante, muchos hoy en día solo dan pretextos. No entiendo por qué lo hacen. Incluso en estos días podemos encontrar algunos cristianos que dicen que es difícil mantener su fe viviendo en un entorno no cristiano. En realidad, hay muchos que dicen que creen en Dios, pero comprometen sus principios cristianos con el mundo y viven una vida mundana. Les pregunto, ¿qué creen que el Señor les dirá a aquellos que viven esta clase de vida doble cristiana? A partir de ahora, Veremos la palabra que el Señor le envió a la iglesia en Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, menciona lo que el Señor le dice al ángel de la iglesia en Tiatira. Y cita el pasaje. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Como ya les he compartido anteriormente, en el primer capítulo de Apocalipsis, cuando la Escritura cita, el que tiene ojos como llama de fuego, significa que los ojos del Señor brillan como una llama en la oscuridad, transmitiendo una sensación de calor. Al mismo tiempo, sus ojos son como un fuego que quema todo pecado y toda maldad y discierne la verdad de la mentira. El Señor usa sus ojos como llama de fuego para proteger de Satanás a los hijos de Dios y escudriñar cada corazón y cada mente. Tal como se menciona en Apocalipsis capítulo 2 versículo 23 que dice. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Así el Señor escudriña y juzga todo. No se le pasa nada por alto y su juicio es perfecto y exacto. Por eso sus ojos son como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Apocalipsis capítulo 1 versículo 15. También describe los pies del Señor como bronce bruñido. Hermano, si en un horno se refina oro, plata y bronce a alta temperatura, saldrá toda impureza de esos metales. Y cuanto más puros sean, mayor será su valor, brillo y belleza comparada a la que tenían antes de ser refinados. Los pies de nuestro Señor son puros. Y brillantes como este bronce refinado y pulido. Hermanos, podemos decir que el pie es una de las partes del cuerpo en la que se impregna más suciedad. A pesar que use zapatos, tendrá eventualmente que pasar por calles sucias. Hasta que no se inventaron los zapatos que usamos hoy en día, los pies eran la parte del cuerpo más fácil de ensuciar. Por eso. Espiritualmente el pie se refiere a algo extremadamente sucio. Éxodo capítulo 3 versículo 5 nos menciona el siguiente episodio. Y dijo, se refiere a Dios. Continúa el pasaje. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa es. A fin de presentarse ante Dios, deberá despojarse de toda maldad de este mundo, al igual que se despoja de su calzado. ¿Recuerdan al ciego Bartimeo? Dejó su capa cuando se presentó ante el Señor. Ya se pueden imaginar lo sucia que debe haber estado. Sin embargo, para el mendigo, ese manto o capa era muy importante. No tenía otro para protegerse del frío era algo indispensable para él. No obstante, como no podía usar esa capa sucia y maloliente, se la quitó para presentarse ante el Señor. Bartimeo tenía un buen corazón, por eso su petición fue respondida, y el Señor abrió sus ojos y pudo ver. Por cierto, todo pecado se origina en el corazón, por tanto, la suciedad se halla en el corazón. Para que sea más fácil de entender, la Biblia usa simbólicamente la figura del pie. Para el ser humano, el pie es la parte del cuerpo que se puede ensuciar con mayor facilidad. Pero para el Señor, que es perfecto y santo, sus pies también son puros y limpios como el bronce bruñido. Ahora bien, la razón por la que la Biblia dice que los ojos del Señor son como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido es porque quiere que entendamos una vez más lo glorioso y majestuoso que es nuestro Señor. Nuestro Señor es el Hijo de Dios, juzga todas las cosas, es santo y digno y es uno con Dios, el Creador Todopoderoso. No se puede comparar con ninguna criatura ni ningún ídolo hecho por mano humana. Él merece toda la gloria. La Biblia describe a nuestro majestuoso y glorioso Señor, al único digno de adorar y servir, con sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido. Volviendo al mensaje. En el siguiente versículo de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 19, el Señor elogia a la iglesia en Teatira con las siguientes palabras y cita la Escritura. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Sin embargo, esa palabra no es en realidad un halago en un sentido estricto. Es posible que hayan sido reconocidos por sus acciones u obras externas, pero lo verdaderamente importante es el corazón, es decir, las acciones u obras hechas con verdadera fe. Volveré de nuevo a referirme a este punto y se los explicaré más detalladamente después. Ahora, veamos el significado general del versículo antes citado. Primero, fueron alabados por sus obras. Aquí, obras o hechos no están relacionados con algún tipo de negocio o comercio, sino más bien están referidos al servicio al Señor. Es servir al reino de Dios, es decir, todo lo que se hace en el Señor para la salvación de las almas. Por ejemplo, evangelizar, visitar a los hermanos, la obra misionera, obras de caridad, fidelidad en su servicio para Dios y servir a los demás hermanos, entre otras labores. Son este tipo de obras. Por favor, aquí hago un paréntesis. Les pido que recuerden esto. No importa la circunstancia, jamás deberá hacer ningún tipo de negocio dentro de la iglesia o con la iglesia. El propósito de la iglesia es solo la salvación de las almas y la extensión del reino de Dios. No debe, repito, hacer ningún tipo de negocio en nombre de la iglesia para obtener algún beneficio. Algunos hacen esto diciendo que lo hacen por el reino de Dios, pero el propósito real en su corazón es buscar su propio beneficio. Por ello, no debe hacer ningún tipo de negocio mundano dentro de la iglesia. Más aún, a Dios no le agrada ni aun que se converse de negocios mundanos dentro de la iglesia. Les pido a todos que en la iglesia solo hablen de temas espirituales que corresponden exclusivamente al reino de Dios. Retomando la prédica. Segundo, en la iglesia de Teatira había amor, tal como señala Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8, que cita, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La voluntad de Dios es que nos amemos. Este es el nuevo mandamiento que nos dejó el Señor. Tiene que haber amor en el Señor. Y este amor debe ser inmutable tal como lo mostró el Señor. Este es el verdadero amor espiritual. Y solo los que tienen esta clase de amor son verdaderos hijos de Dios. Los miembros de la iglesia en Tiatira compartían esta clase de amor espiritual. También tenían fe. La fe está directamente relacionada con la verdad. Un hombre no puede creer en los demás si él mismo tiene falsedad en su corazón. Dudará en toda situación. Solo cuando tienen un corazón lleno de la verdad podrá ver la verdad en otros y les creerá. Lo mismo se aplica a la fe. En la misma medida en que tenga un corazón sincero, podrá creer en la palabra de Dios, que es la única verdad. Así como cita Hebreos capítulo 10, versículo 22, cuando señala: Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si tenemos un corazón sincero, podremos tener verdadera certidumbre de fe. Ahora bien, en la iglesia de Teatira también había ministerios y hermanos que servían a la congregación. Hermanos, aun cuando el Señor ya existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Más bien, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a una simple criatura. Marcos capítulo 10 versículo 45 amplía este aspecto y dice, Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, hermanos, Jesús vino para servir y no para ser servido. Y Juan, capítulo 13, versículo 14 y 15, añade lo siguiente, Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por tanto, como hijos de Dios debemos seguir el ejemplo del Señor y servirnos unos a otros. Es algo incuestionable que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y también es importante servir a los demás. No obstante, el servicio que Dios quiere es el que se hace de todo corazón. No es pretender ser humilde solo para que otros lo respeten, ni es tampoco servir a los demás exteriormente. Es realmente humillar su corazón y considerar a los demás como mejores o superiores a uno mismo. Los que sirven a otros de todo corazón finalmente serán respetados y amados por los demás. Por eso el Señor señala en la segunda parte de Mateo Capítulo 20, versículo 26, lo siguiente. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora bien, no estoy diciendo que debe servir a los demás con el solo propósito de hacerse grande, es decir, de ocupar un puesto de relevancia. Cuando verdaderamente sirva a los demás de todo corazón, Llegará a ser grande y será respetado y amado por los demás. Por último, la iglesia en Teatira era perseverante. Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, declara lo siguiente: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Hermanos, un hombre de fe camina por el sendero angosto. Desde el inicio de esta iglesia he visto a muchos que han venido a esta iglesia agonizando de diversas enfermedades o debido a accidentes. Aquí, mostraron su fe y fueron sanados. Dios los sanó y los limpió. Les menciono solo unos casos. La hija de un pastor de esta iglesia, a pesar que se estaba muriendo, vino desde una provincia ubicada a cinco o seis horas de la capital. Estaba agonizando, pero cuando oré por ella, Dios obró y fue sanada de inmediato. Todos ustedes fueron testigos de ello. ¿Y qué me dicen de nuestro misionero en América Latina, el reverendo Lázaro Lee? Se estaba muriendo, estaba inconsciente, ya no respiraba, pero esperó durante horas hasta que terminara la prédica. Luego oré por él, recuperó la conciencia y volvió a la vida. Otro hermano de esta congregación fue atropellado por un carro y sufrió múltiples fracturas. No obstante, creyó con fe en Dios y después que oré por él, sanó. Dios obró uniendo todos sus huesos. La madre de otro hermano de la iglesia sufrió un accidente en su coche. Se fracturó varios huesos y doce costillas. Sin embargo, unos hermanos de esta iglesia la fueron a ver. Y oraron por ella con el pañuelo sobre el cual he orado e inmediatamente sanó. He visto infinidad de casos en los que hay una gran diferencia si se depende de Dios o se depende del mundo. Una vez que depende y confía completamente en Dios, el Señor cuidará de usted y podré orar por usted. Ya les he contado que hace unos años me fracturé la rodilla contra un poste. Estaba en la casa de oración y me golpeé la rodilla contra un poste. Al tocarme pude sentir que el hueso se había hecho pedazos. Incluso podía oír el crujido del hueso roto. Sonaba terrible. Era como cuando se rompe un hielo en muchos pedazos. Así estaba mi rodilla. Entonces puse mi mano sobre la rodilla y oré. Y el dolor desapareció. No me podía mover, así que me quedé dormido en esa posición, es decir, con mi mano sobre la rodilla. A la mañana siguiente, el hueso ya estaba sano. No escuchaba ningún sonido. Había sanado. Creo que fue alrededor de las 7 u 8 de la noche cuando me rompí la rodilla, pero por la mañana ya estaba perfecta me quedé asombrado por esa sanidad de Dios. Así que me toqué la rodilla con la mano a ver si estaba bien. Sí, hermanos, a la mañana siguiente ya estaba sano. No pude caminar bien por dos o tres días, pero después lo hice en forma totalmente normal. Volviendo al tema del mensaje, como el camino que lleva al cielo es estrecho, para recorrerlo se requiere perseverancia y paciencia. Deberá esforzarse y luchar contra el pecado hasta el punto de derramar sangre. Deberá orar y ayunar y ser fiel al reino de Dios. A veces podrá pasar por pruebas por creer en el Señor. Si su fe es débil, tal vez piense que eso es difícil y deseará darse por vencido. No obstante, tal como señala Romanos capítulo 8, versículo 18, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Como sabe la gloria que recibirá luego de ese corto tiempo de prueba si cae podrá levantarse nuevamente y retomar la senda angosta que conduce al cielo. La recompensa en el reino de los cielos será tan gloriosa e inmensa que todas las medallas de oro o cualquier otra clase de premio que reciba en este mundo no tendrá punto de comparación. Desde el momento en que llegue a estar firme en la roca de la fe, ya no sentirá que es una carga perseverar en este camino estrecho. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 cita al respecto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Como ha aprendido a ser paciente y perseverante, en el transcurso de su vida cristiana, tendrá una sólida y firme esperanza en su corazón. Por eso, estará lleno de gozo y de agradecimiento en cualquier situación y podrá andar por la senda que lleva al reino de los cielos con paz en su corazón. Hermano, jamás diga que es estrecho el sendero que lleva al cielo. Una vez que haya llegado a la roca de la fe, lo recorrerá con alegría, gozo y agradecimiento. Incluso si no ha alcanzado este nivel de fe, siempre y cuando tenga una fe verdadera, ame a Dios y sea constante en ese amor, podrá hacerlo. Yo pude hacerlo, aun siendo un nuevo creyente. Estimado público, como ya he mencionado, en la iglesia en Tiatira había obras, amor, fe, servicio y perseverancia. Sin embargo, el Señor no los elogió por esas cosas. El Señor los encomió porque sus obras postreras fueron mejores y más que las primeras. Al contrario de la iglesia en Éfeso, que fue reprendida porque había perdido su primer amor, las obras que hizo la iglesia en Tiatira fueron de menos a más y de más a la excelencia. ¿Y qué me dicen ustedes? Muchos son humildes y sirven con entusiasmo a Dios al principio cuando aceptan al Señor, pero con el tiempo pierden ese fervor, dejan de colaborar voluntariamente en la iglesia, se vuelven perezosos para evangelizar y se olvidan de visitar a los hermanos. La razón por la que sus acciones u obras cambian es porque pierden de vista el objetivo final en su carrera de fe. Los que no dejan de orar y perseveran sin perder la plenitud del Espíritu Santo tienen una meta clara y distinta que es alcanzar el reino de los cielos y la nueva Jerusalén. Por eso no se dan por vencidos, no importa lo difícil de la situación, ni se comprometen con la mentira, sino que perseveran en su proceso de santificación. No obstante, si deja de orar, o pierde la plenitud del Espíritu, o mira las cosas del mundo, su esperanza por el cielo se diluirá. Entonces, todas las obras que ha hecho con fervor como vivir en obediencia con fe perderán sentido por otra parte hay casos en que algunos parecen ser fieles en su servicio a dios y aparentan vivir una vida entusiasta de creyente pero dios no los reconoce como tales parecen ser cristianos fieles se ofrecen a para servir voluntariamente en todo ministerio de la Iglesia. Colaboran exteriormente y hacen buenas obras. Sin embargo, lo más probable es que hayan dejado de circuncidar sus corazones. Sirven no con la llenura del Espíritu ni con la esperanza de la recompensa en el cielo, sino lo hacen solo con fidelidad física, exterior o carnal. Por supuesto, usted debe servir voluntariamente en la iglesia y debe asimismo participar en algún ministerio. Es normal esforzarse por hacer cosas que agraden al Señor. No obstante, lo más importante es buscar la gracia de Dios y su fortaleza y así llegar a un nivel más alto en el Espíritu. Solo entonces su servicio será una obra de fe, aroma grato al Señor, fragancia que sube ante Dios. Lo que quiero decir es que no deberá conformarse con hacer cosas exteriormente, creyendo que así será fiel a Dios y que habrá cumplido con su servicio para el Señor si espiritualmente se mantiene estancado. Es decir, si su fe no crece. Hermanos y hermanas en Cristo, la fe sin obras está muerta y las obras sin fe no valen nada. Escuche bien esto. Lo repito, la fe sin obras está muerta y las obras sin fe no valen nada. No importa todo lo que haga en el nombre del Señor. Si no se esfuerza por despojarse de la maldad que hay en su corazón y no vive una vida bajo la dirección del Espíritu Santo, eso no será fe espiritual, ni será vivir una vida cristiana espiritual. Un ejemplo, usted es líder de célula o de distrito y también desempeña otras labores. Ha sido fiel en su servicio. Ahora bien, supongamos que a fin de año no la vuelven a reelegir como líder. ¿Acaso eso cambiaría su actitud de servicio a Dios? Hay algunos que continúan sirviendo con fidelidad. No obstante, otros dejan de orar, ya no visitan a otros hermanos y dejan de congregarse. Su fervor se enfría. Y vienen a la iglesia solo una vez a la semana al culto del día domingo. Sí, hermanos, algunos cambian de esta manera. Eso quiere decir que la fe que creía tener cuando era líder no era en realidad verdadera fe. Servía para que los demás lo miraran. Si hubiera tenido verdadera fe, le pregunto, ¿acaso le importaría ser líder? Hermano, hermana, usted debería alegrarse si alguien con un mayor nivel de fe es elogiado y reconocido. Debería apoyar a ese nuevo líder. Si se desanima y pierde su fervor y fidelidad, su fe se enfriará. Entonces dejará de orar y acabará viniendo a la iglesia solo los domingos. Todo eso demostrará que su anterior fe no era verdadera y que sus obras o servicio no eran hechos con fe ni por fe. Tal vez aparente ser un hermano servicial y atento, pero no creerá ni obedecerá lo que no concuerde con su forma de pensar o criterio. No podrá entender el corazón ni la voluntad de Dios y no comprenderá la palabra espiritual permanecerá en el nivel de la fe carnal. Los que ven solamente lo externo podrán elogiarlo por esa fe carnal, pero Dios que escudriña el corazón no lo hará. Espero que todos sean reconocidos porque con un corazón inalterable han hecho de sus obras postreras más y mejores que las primeras. También es mi deseo que sus acciones vayan siempre acompañadas con la circuncisión de su corazón para que todas ellas sean encomiadas por Dios. Estimado público, la iglesia en Tiatira recibió esta palabra de elogio del Señor, pero el mismo Señor tuvo algo contra ella. En Apocalipsis, Capítulo 2, versículo 20, el Señor dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tal vez se pregunte, ¿quién es Jezabel? Jezabel era la hija del rey de los Sidonios en el noveno siglo antes de Cristo y se casó con Acab, rey de Israel. Cuando se unió a Acab, trajo con ella a Israel los ídolos de su nación. Y más tarde, el rey Acab, sus súbditos y su pueblo cayeron en la idolatría. Jezabel hizo que toda la nación de Israel adorara ídolos y cometiera adulterio espiritual. Incluso trató de matar a los profetas de Dios. A pesar que el siervo de Dios, Elías, hizo bajar fuego del cielo e hizo llover por el asombroso poder de Dios, aún así Jezabel no se arrepintió. Más bien, trató de matar a Elías. También instigó con sus intrigas al rey Acab a cometer muchas maldades. Jezabel acumuló maldad tras maldad y finalmente tuvo una muerte miserable tal como Elías lo había profetizado. Sin embargo, aun cuando fue Jezabel la que había tentado al rey Acab y a los israelitas, todos ellos fueron partícipes de su maldad y no podían quedar exentos de culpa. Dios también maldijo al rey Acab y murió horriblemente en el campo de batalla. Israel también pasó por muchas pruebas debido a Jezabel. La razón por la que no llovió durante tres años y medio fue porque Dios alejó su rostro de ellos, ya que se mancharon con el pecado de Jezabel. Y la iglesia en Tiatira también había tolerado que se fomentara ese tipo de pecado. Ahora bien, ¿qué significa que la iglesia en Tiatira había tolerado a Jezabel y se había contaminado con su iniquidad? ¿Y qué tipo de advertencia les dio el Señor? Eso lo vamos a ver en la próxima prédica. Termino el mensaje, amados hermanos en Cristo y público en general. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16, señala, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Preste atención a este pasaje. Lo repito, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En la Biblia, en repetidas oportunidades, Dios advierte a sus hijos a no unirse con los malvados o con los incrédulos. Además, no debe aceptar ni conformarse a la corriente de este mundo. No debe tolerar ni ser tentado por la mentira. Si en su vida personal se une a los que se oponen a Dios, como por ejemplo en matrimonio o en algún negocio, usted sufrirá pruebas y dificultades como consecuencia de ello. No importa lo mucho que se esfuerce, si se une a los que van en contra de la voluntad de Dios, su fe también se verá afectada y podrá ser tentado por el mundo. Cuando hay dos bueyes que se encuentran bajo un mismo yugo y uno de ellos trata de alejarse o se retrasa, no importa lo mucho que el otro se esfuerce, no podrá volver a la dirección que al principio seguía. Del mismo modo, si se une con aquellos que no son aceptados por Dios, su alma se turbará y su espíritu no podrá prosperar ni recibirá bendiciones. Esto no significa que deberá siempre evitar a todo aquel que no cree en el Señor, sea en su casa o en el trabajo. Si no quiere decir que no deberá cometer el error de tolerar a gente como Jezabel y unirse a ellos. Hermanos, si Acab, el rey de Israel, no se hubiera casado con Jezabel, él y su pueblo no hubieran atravesado por dificultades ni desastres. Espero que usted entienda bien esto y así no se comprometa con el mundo en ninguna clase de situación. Discierna correctamente la voluntad de Dios y ponga en práctica la palabra que oye. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos estén siempre unidos como hermanos en la fe, que comparten la misma esperanza por el reino de los cielos, y así se fortalezcan el uno al otro para alcanzar de esa manera la nueva Jerusalén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón. Coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, Fuera, toda enfermedad contagiosa, fuera, toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer. Hipertensión diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas, que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan, que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. ¡Fuera! Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalecelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero no puede caminar cinco años. Five years, you walk. do ¡Aleluya! Hey. Hey. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA?

Uh, couldn't speak anything de hace cuánto. <laughs> Aleluya. Aleluya. Aleluya.